Ayer hablábamos, Marote, Sandra, Agustina, de equipo. Sí. Fue un día muy, muy importante y trascendental con respecto al crimen de Fernando Báez Sosa. Exactamente, se dio un paso más, diría yo, porque la Cámara de Apelaciones ratificó la prisión preventiva para los 8 rugbyers, ¿sí? Los 8 rugbyers, de los cuales vamos a retroceder al punto, al punto cero. De los 8, 2 están señalados como coautores, Ciro Pertossi y Máximo Thompson, y los otros 6 como partícipes necesarios. Entonces, ¿ahora qué es lo que falta? Faltan unas pericias psicológicas, falta el examen de escopometría, la famosa... sí. La famosa suela, la huella en la cara de Fernando. ¿Cuánto tarda eso, Marote, asumiendo? Lo que pasa es que se retrasó todo también por esto de la pandemia. Y además falta también definir el pedido de prisión domiciliaria. Atención, que lo pidió Tomei posteriormente a pedir la apelación de la prisión preventiva. La todavía está latente, la tiene que definir el juez Mancinelli. Bueno, que y con ahí... este antecedente lo más probable es que sea denegada también. Claro. Ojalá, Sandra, pero yo tengo algunas sospechas de alguna cuestión interna judicial que puede llegar a influir sobre el juez. Ahora le vamos a preguntar para que a Méndola igual, Marote. Sí, ahora recordemos, recordemos la Suprema Corte bonaerense, lo que definió en diciembre, que muchas de las prisiones preventivas sería recomendable darlas como domiciliaria por la sobrepoblación que hay en los penales del Servicio Penitenciario bonaerense. Ojalá que no pase, pero bueno, hay que esperar todavía. Si es por Mancinelli, van a seguir con prisión hasta el día del juicio, ¿sí? Porque hasta el momento ratificó todo lo que pidió la fiscal Zamboni, que dicho sea de paso, también fue rechazada la recusación. Las placas, de... Marote, mirá, sí, Marote, mirá. El informe pericial, 70% de la ropa de los Rivier tenía sangre de Fernando. Esto es lo que indica el informe pericial. Se encontró ADN de Sinali en las uñas de Fernando, o sea que se intentó defender de la agresión de Sinali ahí en el momento en el que lo mataban. Atención con ese detalle, Sandra, ¿eh? Sí. Porque Sinali está señalado como partícipe necesario. Puede ser que cambie su... Claro. A ver, para todos le cabe perpetua, ¿sí? Pero el rol sería el de coautor. Bueno, el fallo de los magistrados destacó la falta de nerviosismo y la normal actitud de los imputados tras la golpiza mortal a Báez, luego de que uno de ellos comunicara que la víctima caducó, por lo que consideraron que se trata de personas frías y calculadoras. ¿Qué más dice el informe? De Felito es uno de los jueces. Sí, señaló que luego del caducó no hubo ningún mensaje en el chat que ellos compartían que demuestre sorpresa, asombro, estupor, miedo o desconcierto. Recuerden, esto fue el chat que se difundió inclusive inmediatamente a los pocos días de la muerte. Aún faltan pericias psicológicas a realizarse en la asesoría pericial de La Plata, el estudio escopométrico, que es el que decía recién Gastón, que es la huella de la zapatilla en la cara de Fernando, y falta también definir por el juez el pedido de prisión domiciliaria. Esto es lo que decía Gastón. Sí. Bien. Y perdón, otro detalle cortito, sí, claro, también. El término caduco, que el abogado Tomei dijo, bueno, es un lenguaje de chicos, habla de caduco, no de caduco. Sí, bueno, en el fallo dice, creo que ingresar a temas propios de la lengua española no cambia el sentido de lo que quiero expresar, dijo el juez. No tengo dudas que cuando escribió caduco, debe entenderse por caducó, pues hay que ponerse en el lugar, tiempo y lo acontecido cuando se produce el mensaje. Claro. No debe perderse de vista el lenguaje informal, el lenguaje de los jóvenes y cómo utilizan diversos términos que poco o nada tienen que ver con lo que hoy otorga la Real Academia Española. Desde la íntima convicción en que debe valorarse la prueba, tomando en consideración, entre otras cosas, la experiencia y la psicología común, no puedo sino estar convencido de lo que antes dije. Caducó es caducó y caducó es murió. Bien, vamos a establecer una comunicación telefónica con Améndola, que defiende a la familia junto con Burlando, el bufete de Fernando Burlando, a la familia de Fernando. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo están? Bien, lo primero que le quiero preguntar es esta duda o tal vez existe la posibilidad de que a futuro se le dé la prisión domiciliaria a los rugbyers. Digamos, ya dijo Marote, ya hoy es un no, pero no se sabe a futuro. Bueno, mirá, la realidad es que la posibilidad siempre está desde que es un instituto que está previsto en el Código de Procedimiento. Ahora, nosotros siempre hablamos de que probabilidad había muy pocas de que se les otorgara. ¿Por qué? Ahora, si querés, analizamos las diversas circunstancias que nos llevan a pensar de que hay pocas probabilidades, ¿no? Pero ahora, con este fallo de la Cámara, si había alguna duda, creo que ha quedado totalmente despejada. ¿Por qué? Porque, como muy bien decía ahí Gastón, ¿no? Sí, Marote, sí, sí. Exacto. La Cámara se tomó muy en serio el análisis de los peligros procesales. Y todo este, lo que acaba de leer recién textualmente,
tiene que ver con esa parte del resolutorio donde la Cámara analiza al detalle y le contesta a la defensa sobre la existencia de peligros procesales. Entonces, difícilmente ahora, después de este contundente fallo, se pueda pensar que con un arresto domiciliario se pueden aventar estos riesgos procesales, ¿no? Y fundamentalmente, además de esto, que son personas frías y calculadoras, cuando la Cámara analiza las características del hecho, que habla de la cantidad de intervinientes, de la brutalidad de la golpiza, del motivo fútil que tuvieron para cometer el crimen, lo describe como una cacería humana. O sea, utiliza esta expresión, fuerte. Cacería humana. O sea, yo creo que, además de no estar ninguno de ellos en las circunstancias que la ley habilita para la concesión de una prisión domiciliaria, tampoco lo están en situación de riesgo en virtud de la pandemia que estamos sufriendo todos, ¿no es cierto?, y que ha habilitado al Tribunal de Casación a otorgar prisiones domiciliarias a muchísimas personas que estaban alojadas en establecimientos penitenciarios. Digo, no están en ninguna circunstancia de estas. Doctor. Es muy difícil de que el juez termine concediéndola. Doctor, hasta ahí usted tiene toda la razón del mundo. ¿Sabe cuál es mi duda? Dentro del pedido que hizo los jueces de casación en diciembre a la Suprema Corte bonaerense de empezar, que vamos a definir, arrestos domiciliarios, ¿sí?, impulsar esa medida hacia todos, y dentro de la interna, que digo yo interna, yo me hago cargo de lo que digo, que mantiene casación con el procurador general bonaerense Julio Contegrán, el jefe de los fiscales, al cual sí. Lo culpan de impulsar tantas preventivas que superpobló los penales bonaerenses. Digo, dentro de esta interna, mi temor es que justamente los jefes de Mancinelli son los de casación, ¿sí? No es Contegrán, con el cual Mancinelli coincide. Digo, capaz que lo impulsen o lo lleven a tomar esa decisión que ya la Suprema Corte bonaerense en diciembre explayó. Claro, pero analizar lo siguiente, ayúdame, analicémoslo juntos. Antes de que le corresponda a estos imputados una detención domiciliaria por esas razones, tenés que hablar de analizar la circunstancia de por lo menos 20.000 personas que están alojadas en el servicio penitenciario, claro, que están en situación más favorable que la de ellos, porque los delitos son menos graves, porque la situación procesal es distinta, o por lo que vos quieras. Pero, antes de largarlos a la casa a estos asesinos, hay miles de personas que están en mejores circunstancias que ellos para acceder a un arresto domiciliario. Ojalá que sea así, la verdad es esa. No. Doctor, los imputados que quedan todavía en prisión, ¿están alojados todos juntos o si están divididos, cómo están divididos? Bueno, lo que nosotros tenemos conocimiento es que una vez que fueron alojados en la unidad de Melchor Romero, se los ubicó en celdas de A2. O sea, ya están de A2 y que la intención era que paulatinamente comenzaran a ser mezclados con el resto de la población carcelaria, motivo por el cual, digamos, tampoco entendemos de que haya una situación para ellos de peligro que se quiso mencionar en algún momento en relación al trato del resto de los internos del servicio para con ellos, ¿no es cierto? O sea que la situación es normal, es común a cualquier otro detenido y así deberá ser, ¿no? Bien, doctor.